Y ahora estoy cumpliendo uno de mis sueños, porque estás viendo mi primer video en YouTube. YouTube es mi forma de mostrarle al mundo la vida de los jóvenes cubanos, o de los cubanos de a pie, como decimos aquí en mi tierra. Soy una muchacha normal, como cualquier otra, aunque única como también lo eres tú. Soy muy sensible de corazón, amiga de mis amigos y de la otra gente también, ¿por qué no? Amo pasar tiempo de calidad con mi familia y las cosas sencillas de la vida me hacen feliz. Ya convirtiéndose en mujer se empoderó y se volvió imparable porque supo que cada desafío en su vida tenía el propósito de hacerla más fuerte y capaz. Hoy, ya sin espejuelos ni desmayos, apuesta por inspirar a otros y lo hace agradecida y con amor. Muchísimas veces algunos de ustedes me preguntan, Clarita, yo no sé cómo haces para estar tan positiva y para mostrarte tan feliz. No les voy a negar, ¿no? Tengo mis momentos de bajón, tengo mis momentos en los que pasa algún que otro pensamiento negativo por la mente, pero todo está, como les decía antes, los ojos con los que se mire y las acciones que uno tome para cancelar esa negatividad. Imagina que encontraste una solución que hace que tu vida se convierta en lo que siempre has deseado, que sea una vida abundante en todas las facetas, en todos los aspectos. ¿Estarías dispuesto a utilizar este recurso? Bueno, pues este recurso lo tienes. Es que de hecho lo tenemos todos y es la mente. Depende de ti programarla a tu favor. Independientemente de la infancia que hayas tenido, independientemente de las experiencias del pasado, depende de ti programar tu mente a tu favor. Porque la vida tiene una joya y esa joya es la mente. Amorcito, les cuento lo que pasó. Ahora voy por saco, pero ahorita cuando bajé iba por Maceo. ¿Quién les dice que las sandalias qué? Les dije que eran más viejas que el morro, se me despegaron. Para que vean que uno no se puede dejar condicionar por nada ni por nadie. Y entonces, ¿qué hago? Viro en un, estaba cerca de la casa y me pongo otros zapatos, estos. ¿Quién les dice que cuando voy virando parece que una señora iba atrás mío? Y me dice la señora, el que vira pierde la suerte. Y le dije, ah, está bien. Me quedé callada. Miren, mis amores, la buena suerte o la mala suerte depende de uno, de cómo uno haga las cosas y de la forma en que uno mire la vida. Si miras la vida con positivismo o si miras la vida con negatividad, a pesar de las cosas buenas o malas que te sucedan. Así que no nos dejemos condicionar por nada ni por nadie y miremos la vida con alegría, con emoción, con felicidad. Porque si hemos llegado hasta este punto del 2020 sanos, o más o menos sano, tenemos que dar gracias al cielo, porque hemos sido afortunados. Que como es arriba, es abajo, y como es abajo, es arriba, pero siempre basándonos en el principio del principio, de como es arriba, es abajo. Si esto lo llevamos al contexto del pensamiento en relación con la materia, lo que piensas, materializas, y lo que está materializado va a influir en tu pensamiento. Por ejemplo, si tienes pensamientos de abundancia, por mecanismos del inconsciente, en cierto y determinado momento vas a acabar creando precisamente abundancia. Y si por el contrario tus pensamientos son negativos, tus pensamientos son de escaseces, acabas materializando escasez. Ahora, la cuestión está en que si delante de mí lo que está materializado es pobreza, es miseria, es escasez, Clarita, ¿cómo hago para que todo esto que está realmente delante de mí, materializado, cómo yo hago para que eso no afecte mis pensamientos? Y entonces, a pesar de tener esto frente a mí, empezar a modificar mis pensamientos en función de la abundancia, para a través de los pensamientos materializar entonces abundancia. ¿Cómo lo hago si lo que tengo frente a mí es escasez? Ah, bueno, el tip está precisamente en eso. Hacernos los tontos. Ignorarlo es producir abundancia sin todavía tener nada. Personas, como vieron, casitas aquí, que viven aquí, que viven en un lugar como este, que crían animales, que viven de la tierra, de los animales. Y yo a veces escucho a tantas personas que se deprimen,
que no pueden con sus vidas, que se crean un desequilibrio psicológico, mis amores, miren que se los digo, valoren cada cosa. El simple hecho de despertar, miren qué belleza. Este paisaje vale la vida, la vida. Y yo les digo, el simple hecho de despertar cada mañana es un milagro, es una alegría, da gracias, porque hay otros que ya hoy no despertaron. La esencia está, mis amores, en que nuestra situación actual depende de nuestra programación mental y de lo que hayamos vivido en las primeras etapas de nuestras vidas. De manera que depende de nosotros potenciar o modificar nuestra programación mental a nuestro favor, nuestro subconsciente, mis amores, hacernos dueños conscientemente de nuestra mente subconsciente. No podemos olvidar que las personas más exitosas del mundo son aquellas que tienen el dominio y el control total de su mente. Son las personas exitosas en cuanto a salud, en cuanto a abundancia, energía, relaciones emocionales. Por eso, tomemos dominio de nuestra mente y seremos los reyes de nuestra vida. Pero bueno, no importa. Siempre que la pasemos bien, que hagamos de cada momento un momento inolvidable, da lo mismo con la ropa que andes, ¿ok? La ropa no importa, lo que importa es tu esencia y lo que pongas tú de tu parte para disfrutar esa. Hago cuando tengo la vibración alta, ¿eh? ¡Tin, tin, 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 tin! Ha llegado la luz a la casa, mire. Maravillas de Florida, pero además miren lo que tengo aquí. Se está gestando un dulce de fruta bomba. Ahorita estaba hablando con una de ustedes, que ya es una amiga, porque una de las cosas que doy gracias al canal es eso, conocer personas especiales. Y estaba hablando, hablé hoy con dos por privado, con Angélica, con Angie, Angélica Isnaga Reina, y con Franny de Venezuela. Las dos muy lindas, besotes para las dos preciosas. Y Angélica le decía de cómo está la situación en Cuba. Y mira, mi niña, para que tú veas que hay que ser positiva, hay que tener la vibración alta y hay que creer en la ley de atracción. Mira, tengo café. Llegó fruta bomba y estoy haciendo un dulce de fruta bomba. Pero además, tomatitos, guayaba, limón, pepino y plátano. ¿Qué hay que decir? Gracias, gracias, gracias. Y ahora mismo a las personas que yo admiro no puedo decirles que vengan a tomarse un café conmigo. Pero estudio sus libros, estudio sus videos. Porque de esta manera, créanme mis amores, que me estoy codeando con ellos. Me estoy rodeando de esas personas que yo admiro. Y aprendo de ellos. Y aquí no hay justificación de que si no tengo una profesión, no fui a la universidad, no me preparé, las cosas importantes de la vida no te las enseñan en la escuela, que si la política, que si nací en un país pobre. No, no hay justificación. Estudia, aprende. El conocimiento nunca ocupa espacio. ¿Qué? Ya no tengo café, tendré que hacer una limonada nuevamente y freírme unas croquetas. Pero bueno, mis amores, positivismo por encima de cualquier cosa. Vamos a ver en qué nos monto aquí. Para que vean lo alineada que estoy, según yo, con el universo. Ustedes saben que yo soy una apasionada del sol, de la luna, pero fundamentalmente de la luna, porque la luna es energía femenina. Y saben que me doy baños de luna y todo, que por cierto, hoy me voy a dar un baño de luna. Mis amores, ayer fue mi cumpleaños, martes 13 de abril. Ayer estábamos en luna nueva, o sea, toda esta semana vamos a estar en luna nueva, por supuestísimo. Y me bajó mi menstruación, que ya me lo venían anunciando, pues los granitos estos que tengo en el pecho y otro granito que me ha salido por aquí y tal. Mis amores, y eso me ha dado una alegría, porque quiere decir que es una señal del universo. Por el simple y sencillo hecho de que, demasiada coincidencia, mi cumpleaños en luna nueva y además que me baje la menstruación, es decir, que mi ciclo menstrual, porque las mujeres somos cíclicas, igual que la luna,
Por eso la energía de la luna es energía femenina. Mi ciclo menstrual comience con luna nueva. Eso es un mensaje del universo de que se avecinan cosas buenas, se avecinan cosas nuevas y se avecinan cosas mejores. Y eso me tiene emocionadísima. Dice, la ley de la atracción es la llave que nos abrirá las puertas del éxito, pero hay que saber usarla adecuadamente y este libro nos alumbra el camino. Porque es que la ley de atracción está basada precisamente en la energía. El universo es energía, la galaxia es energía, el planeta es energía, las plantas, los animales, nosotros los seres humanos somos energía, nuestros órganos, sistemas de órganos, es energía, todo es energía y estamos en constante co-creación con ese universo, porque eso está instaurado en tu subconsciente. ¿Por qué? Porque el subconsciente te conoce a ti, pero muchas veces tú no conoces a tu subconsciente. Entonces, cuando podemos rascar un poquito ahí y conocemos cuáles son esos patrones y rompemos con esos patrones y empezamos a reprogramar nuestra mente, es ahí cuando podemos comenzar a lidiar con lo que es la resistencia. Tuve la intuición, la corazonada de ponerle este nombre a mi canal, Pelo Suelto y Carretera. Sin embargo, esta es una frase que en Cuba tiene una connotación no muy bonita. Quizás a una persona de otro país tú le preguntas qué significa pelo suelto y carretera y no tiene nada del otro mundo, el pelo suelto y la carretera. Sin embargo, aquí en Cuba esa frase tiene una connotación un poquito fea. Yo en lo personal no lo veo así. Veo el pelo suelto como la libertad, como sentirte con las alas totalmente abiertas, listas para volar, buscando nuevos horizontes. Y la carretera, pues la vía, la calle que te lleva a la evolución, a la transformación, al cambio. Entonces decidí ponerle así al canal sencillamente sin pensar en qué iba a pensar o decir la gente, porque yo había decidido ponerle pelo suelto y carretera a mi canal. Me dejé llevar por la intuición y aquí estamos. Mientras que si ponemos toda nuestra intención y pensamos, visualizamos, creemos en el fondo de nuestro corazón que es posible y además tenemos la certeza de que ya se nos fue otorgado, podremos comenzar a manifestar cualquier cosa que queramos. Se los digo por experiencia propia. Mis amores, les doy la bienvenida oficial a esta serie de blogs secretos que va a estar saliendo para el año 2022. Les doy la bienvenida al primer episodio de la serie de blogs secretos. ¿Y por qué blogs secretos? ¿Y por qué una serie? ¿Y por qué se los voy a subir en el año 2022? Bueno, amorcitos, es que me han aprobado una beca en una escuela en España y me voy a España a estudiar marketing y comunicación. ¡Ay, qué emoción! Hoy es 9 de septiembre, mañana 10 de septiembre es el cumpleaños de mi mami. Y en el transcurso de esta semana todo ha sido una vorágine. He estado yo escribiéndole correos a ellos y ellos a mí. Pasó el tema de que finalmente vieron mi currículum, me aprobaron, etc. Ya se hizo el pago. Y ahora estoy esperando respuesta del departamento de contabilidad de que ya recibieron la transferencia de la matrícula para poderme ir a estudiar. Estoy hiper, super, mega contenta porque voy a estudiar a la Escuela de Negocios Aristeo. La directora de esta escuela se llama Estela Marina. Es una cubana, amorcitos, de pura cepa. Así que con esto se los digo todo. Me voy a sentir fuera de casa, pero en mi casa, porque va a ser con cubanos. Los voy a llevar conmigo en todo este proceso que es súper mega importante en mi vida, pero como ustedes forman parte de mi vida, obviamente yo los quiero hacer partícipes de esto, porque no puede ser que en un momento esté yo en Cuba y
Tatán aparezca en España y diga, ay, amorcito, vine para España. No, para eso he decidido hacer esta serie de blogs secretos que me van a acompañar en todo. Así que ustedes rompan el botón del like, rompan los comentarios allá abajo y que esta serie sea potencia pura, mamá. Bueno, amorcito, que sepan que con esta serie que voy a subir el año que viene voy a tener que editar como una loca. Así que todo eso, pues premienlo, amorcitos. Seguimos viendo. Los amo y muax.